Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que la plaza de mi barrio que hicieron un refugio de insectos. Tenía el gobierno haciendo esto mientras a 20 minutos hay barrios que históricamente no tienen luz. Hijo de puta, acahuete. Y arrancamos el video con la confirmación de que el DP va a ser candidato a intendente por La Libertad Avanza. El universo es muy confuso realmente. Así lo confirmó Milei, así lo confirmó el DP y se sigue cumpliendo la premisa de que van a ser las elecciones más falopa de la historia. El DP va de candidato. Probablemente no gane, pero va a ser muy gracioso. Este país se va a la mierda. Ya quiero ver algún spot, algo. Dios mío, qué país hermoso. Hay algunos militando que no está mal que se candidatee, pero son los mismos que después se quejan cuando un falopa se presenta para Juntos por el Cambio o el Peronismo. Obviamente les deseo lo mejor, pero no deja de ser algo rarísimo. Los cabezas de la matanza van a tener una disyuntiva. Los planes de gobierno hacen que su cerebro les diga que voten el peronismo, pero el corazón les va a pedir que voten al DP. Vamos a ver qué pasa. Me acabo de cruzar con este clip. Me declaro militante del DP. Vos entras a La Matanza y dices, bienvenido a la capital de trabajo. No labura nadie en La Matanza. Creo que no lo conté cuando estuve en La Matanza hace poco. Yo sí creo que si me postulo les rompo el orto. Les rompes el orto. Les rompo el orto. Esas son las cosas de las que nos tenemos que cuidar. Por otro lado, se habla mucho de Guado de Pedro como candidato a presidente por el peronismo. Obviamente los zombies K siguen pensando que va Cristina, pero los que razonan un poquito más ya hablan de Guado. ¿Quién carajo es Guado de Pedro? Actualmente es ministro de Interior, fue diputado nacional y tuvo algunos tongos en el estado. Por ejemplo, fue vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. Un dato muy importante, los padres eran guerrilleros y los mataron los militares. Además de eso, es tartamudo. ¿A quién le puede importar que sea tartamudo? A pocos. Por ejemplo, a Gabriel Levinas, que dice que si llega a haber un presidente tartamudo, fracasaría solo por ser tartamudo. ¡Hijo de puta, acahuete! Estaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente, donde el presidente pueda ser una persona que es tartamuda. Me parece, quisiera un país así. Pero si vos vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a presidente, sabés que en Argentina va a fallar. Porque la sociedad no está preparada para eso. ¿Por qué lo pones igual? ¿Qué pasa? ¡Sos un hijo de puta! Y si querés jugarte unas fichas, te recomiendo OneXBet, la empresa líder de apuestas con la mayor plataforma de casino y tragamonedas. No solo tenés los slots, también tenés el casino online donde puedes jugar al póker, a la ruleta, blackjack, etcétera, etcétera. No tiene límites de ganancia y tenés un montón de formas de retirar la plata. Y tenés para apostar en la liga de los mejores jugadores del mundo. Messi, Haaland, Benzema, Jacaré Herrera, etcétera. Si te registras con mi código LARCITO, te dan un bono de bienvenida que puede ser de hasta 390 euros y 30 tiradas gratis. Acuérdate, código LARCITO y está en el comentario fijado. Pasando a cosas más banales. La cuenta de Twitter de la Embajada Argentina en Canadá likeó un tweet que dice: ¿qué ganas de chupar el orto que tengo? Nada, eso. Vamos con esto que me causó gracia. Vieja peronista combativa doma, corre y ultraja al libertario. Un día tranquilo en Buenos Aires. ¡Deja! Bueno, che. ¿Qué pasó? No quiero que la insultes. Bueno. Tranquila. ¿Tanto drama? Sí, tanto drama. Porque ella es una heroína. Totalmente, totalmente de acuerdo. Por otros 4 años de corrupción. Chorro, chorro es Macri. Totalmente. Es chorro. Total. ¿Y sabés por qué no va? ¿Por qué tiene fuero? Porque tiene plata y paga. Claro. ¿Y Milei? ¿No lo apoya? No, para nada, porque es un tarado. Claro. Es un engendro. Milei es un engendro. Es una cosa rara, es como una mutación de genes. Claro. Es un mutante, eso sí. Es. Milei es un mutante. Está bien. No se te ocurra delante mío, ¿eh? Pues soy capaz de pegarte. Bueno, dale. Qué agradable sujeto. Otro que lanzó su candidatura es Facundo Manes. Por alguna razón se va a postular y ya hizo un spot bastante boludo donde su única propuesta es ser supuestamente honesto. No tenemos que elegir entre los que roban o mienten. Este país lo construimos los que trabajamos. Vamos a hacernos cargo. Vamos a sacar a la Argentina adelante. No mentir, no robar, trabajar. Manes presidente. ¡Deje de vender humo! ¡Deje de vender humo! Y a partir de ahí, lo único que ha hecho es tirarle mierda a Milei. Eso lo decís por Milei. Por los libertarios fantasiosos, sí. Pero yo creo, estoy convencido que sus ideas son un peligro para la Argentina. ¿Tanto? ¿Son peligro? Porque el que llega con odio, gobierna con odio. Y la libertad, que yo también la defiendo, sí.
y que en parte fue por la reconstrucción democrática que lideramos nosotros, sí, los radicales, sí, claro. Se hace derrumbando muros, no construyendo muros. ¿Qué hace, viejo pelotudo? Me causa gracia los que se reivindican radicales. Tendrían que tener vergüenza después de lo que hicieron. Además dice que ya aprobamos las propuestas de Milei. Si Milei entra al balotaje, acá hay un colapso económico. Mirá, tenés que elegir ahí. ¿Qué votas en blanco? Ninguno de los dos. Cristina, ya la describí, es el fracaso actual. Y los últimos 16 de los últimos 20 años. Y Milei, ya lo probamos a Milei. Probamos la intolerancia con la dictadura y probamos el 1-1, la dolarización con el 1-1, y un día nos levantamos con la mitad de pobres en la Argentina. Milei y la dictadura con el 1-1. Hay que ser pelotudo, hay que ser pelotudo. Pero lo peor de todo fue este video que me encontré, que me dio asco y una desesperación tremenda. Fíjense que cuando hace pausas tira este sonido. Una vez que te das cuenta ya no puedes dejar de escucharlo. Queridos amigos y amigas, Argentina está viviendo momentos muy difíciles, de gran incertidumbre. Cochino degenerado. ¡Para un poco, vos y pará! Voy. Así que, si por un momento pensaste votar a Manes, acuérdate que... Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chao. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que donan cafecitos, loco. Les mando un abrazo.